Hola a todos, soy Nesonubini y este es un nuevo video más sobre el mundo de Pokémon y esta vez seguro que ya lo habréis visto en muchos sitios y es que se ha cancelado la presentación de Pokémon GO, ya sabéis, en la conferencia que iba a haber el 14 de marzo de lo del Game Developer Conference, que es donde suele ser la conferencia de los videojuegos, pues al final la han cancelado. Puedo decir que ha sido sorpresivamente John Hake de Niantic, el que iba a ser un invitado en la presentación para poder hablar de Pokémon GO, este 14 de mayo, en marzo, en San Francisco, ha cancelado su presentación. Todavía no se conocen nada en los detalles al respecto de por qué han cancelado y tampoco se sabe todavía si se pondrá otra fecha de esta misma presentación para otro día, pero no se sabe nada. Puede que quepa la posibilidad de volver a poner esta presentación otro día, pero esto tiene que ser avisado al menos con 2 semanas de anticipación. Es una cosita que he encontrado de Pokémon GO, que es un dato muy curioso. Y al final he podido encontrar al menos el nombre de quién es el de Niantic y dónde era la conferencia, pero no he podido encontrar exactamente el detalle de por qué ha decidido cancelar la presentación de Pokémon GO, cuando al ser el 20 aniversario de Pokémon y todo el mundo queremos ya saber exactamente cómo va siendo este juego, que desde el año pasado que anunciaron ya el tráiler, tenemos ganas ya de al menos poder jugarlo o alguna cosita más. Pero aparte de esa cosita que he encontrado de la cancelación, también he encontrado una nueva cosa, dato curioso también de Pokémon GO, y es que va a haber una beta de Pokémon GO y estará a finales del mes de marzo, este mismo mes. Estará disponible en Japón, como ya sabéis, todo sale antes en Japón que en el resto del planeta, pero bueno, no pasa nada. Puedo decir que aparte detrás de esta cancelación de la conferencia de Niantic, como ya sabéis, en la Games Developer Conference, para poder hablar sobre Pokémon GO, lo único que han dicho, lo único que han alegado de por qué lo han ido cancelando, es que querían centrarse en lo que viene siendo en la beta y en el propio juego final, y han anunciado el regreso de un registro para la beta de este mismo juego, pero solo en Japón, ¿vale? Así que no intentéis buscar ese registro, porque a lo mejor puede que sean páginas falsas, como ya os avisé en un anterior video. Todo aquel que viva en la tierra nipona puede registrarse, os dejaré el link en la descripción y por ahí por el vídeo a lo mejor, y puede probar el gran proyecto de Pokémon a finales de este mismo mes, pero como ya sabéis, solo si vivís en Japón no lo vais a poder descargar, si no vivís en otro lado, eso ya que lo sepáis, no lo vais a poder descargar, porque me parece que para poder descargarlo directamente os miran lo que viene siendo el GPS, donde estáis situados o cualquier cosita de esas, entonces cuando vea que no estáis en Japón no vais a poder descargarlo. Pero bueno, pues si alguno me ve desde Japón, os dejo el enlace. Y bueno, para los demás, pues si algunos que son curiosos, que creo que todos somos curiosos, yo también ya he pinchado ya. Entonces os dejo el enlace porque somos muy curiosos todos. Lo único que os puedo contar es que aparte de decirnos eso, que se han centrado un poquito más en lo que viene siendo el propio juego, lo que han hecho es que han presentado las especificaciones solo para la edición beta de este juego. Y os puedo decir que tenemos que tener para iPhone, tiene que ser un iPhone 5 o superior, lo que es el sistema operativo. Y luego para Android tiene que ser un 4.3 o superior. Es un dato bastante curioso porque a lo mejor yo tengo un móvil, no es que sea muy antiguo, es un Samsung Galaxy S2 y no va mal ni nada, pero claro, mi Android creo que era un 2.4.4 o algo así, entonces ya la mayoría de los juegos no puedo, entonces ya estoy pensando en comprarme un nuevo teléfono móvil, bueno, un smartphone o teléfono inteligente, como queráis llamar. Y creo que puede que sea un teléfono bastante bueno, pero bueno, cuando ya lo sepa, os haré un unboxing o os haré un pequeño review o lo que sea del propio teléfono cuando lo tenga. Todavía se desconoce exactamente cuándo ocupará esta aplicación, bueno, esta beta, no se sabe nada. Y tampoco todavía si estará disponible la beta tanto en América o en Europa. Ya sabéis que primero sale en Japón y a lo mejor luego si eso lo sacarán. Pero bueno, yo cuando tenga alguna cosita más curiosa sobre este juego, os lo digo como os digo siempre. Así que nada más, ya sabéis, os dejo el link para los más curiosos en la descripción para que vayáis a verlo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que estéis ya con ganas de poder disfrutarlo. Y sobre todo, eso es importante, que si tenéis un sistema operativo desactualizado o muy antiguo, guardar los datos que tengáis en el teléfono, los datos de las aplicaciones o lo que sea, si puede todo ya con la nube, con Google Drive o lo que queráis, o Dropbox, lo podéis guardar todos los datos, hacer una copia de los datos y actualizar el sistema operativo, porque no está nada mal que lo vayáis actualizando por motivos también de seguridad.
un pequeño consejillo que os doy, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Tenemos unas ganas increíbles, así que nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!